Hola amigos de TV Análisis, bienvenidos al mini análisis de la fecha 3 de la Liga BetPlay 2021 en su segunda etapa. Vamos a ver hoy resultados, las posiciones y los goleadores que deja la tercera fecha. Así que bienvenidos a TV Análisis. No olvides suscribirte a TV Análisis, darle me gusta, compartir y activar la campanita de notificación para que te avise cuando haya un nuevo video. Ah, y no te olvides comentar. En TV Análisis usted podrá encontrar desde tutoriales, deportes y hasta curiosidades. TV Análisis, tu canal, nuestro canal. Esto es lo que deja la tercera fecha, los resultados parciales hasta la fecha. Hay que notar que el Deportivo Independiente Medellín no pudo con el Junior, quien sacó un buen resultado en la ciudad de Medellín. Aunque en las estadísticas el Deportivo Independiente Medellín fue ligeramente superior al Junior, pero el Junior se defendió bien e inquietó el marco del equipo poderoso. Ahora vamos a ver los resultados y las estadísticas que nos deja la fecha número 3 de la Liga BetPlay 2021. Desde el día viernes se estaba jugando la tercera fecha de la Liga BetPlay 2 2021, dejando algunos resultados muy interesantes en el fútbol profesional colombiano. Vamos a ver los resultados, las posiciones, los goleadores y la próxima fecha que se jugará en la Liga BetPlay, que cada día se torna más interesante y más emocionante. Vamos entonces a empezar con los resultados de la fecha de la Liga BetPlay 2021. Empezamos entonces con los resultados. El equipo Envigado le ganó al América 1-0. Le ganó a la Mechita. El equipo Patriotas ganó 1-0 al equipo Equidad. Otro resultado que se dio fue que el Deportivo Independiente Medellín el día sábado quedó empatado con el Junior de Barranquilla 0-0. El equipo de Hernán Darío Gómez, nada que levanta cabeza, tiene empatitis. Y el Junior de Barranquilla solamente cuenta con 4 unidades y veremos en qué posición quedó. Entre tanto, el Deportivo Cali le ganó, perdió en condición de local frente al Atlético Bucaramanga, que parece que nadie lo detiene. Atlético Bucaramanga ha ganado 2-1 al Deportivo Cali. El Deportes Tolima empató en su casa frente a la Alianza Petrolera, 1-1. El Deportes Quindío, 2. Ha ganado 2-1 al Águilas Dorada. El Once Caldas perdió como local frente al Embajador, al Ballet Azul, el equipo Millonarios. Jaguares de Córdoba ha ganado 2-0 al finalizando la noche del domingo. Ganó 2-0 al Atlético Huila. El Deportivo Pasto, su partido será para mañana, es un partido que está aplazado, o mejor, la tercera fecha termina entre lunes y martes. Mañana lunes el Deportivo Pasto enfrentará al Deportivo Pereira. El Independiente Santa Fe el martes cerrará la tercera fecha frente al Atlético Nacional. Ahora veamos cómo están las tablas de posición de la Liga BetPlay 2 2021. Teniendo en cuenta que en primer lugar, el primer lugar lo ocupa Millonarios con 9 puntos y la posición número 9 está el Deportivo Pereira con 0 puntos. Esos son los dos extremos de la tabla de la liga. Empezamos entonces analizando. En primer lugar está el equipo Millonarios con 9 puntos en el primer lugar, seguido el Atlético Bucaramanga con 2, con 9 puntos en el segundo lugar. En el tercer lugar está el Alianza Petrolera con 7 puntos.
La Mechita ocupa el cuarto lugar con 6 puntos. En la posición número 5 está Deportes Quindío con 6 puntos. El Atlético Nacional ocupa la posición número 6 con 4. El equipo Envigado ocupa la posición número 7 con 4 puntos. Y el octavo, el Deportivo Cali con 4 puntos. Es decir que si ahora mismo terminara la Liga Betplay, salieran los 8 clasificados para la final, estarían Millonario, Atlético Bucaramanga, Alianza Petrolera, el equipo América de Cali, Deportes Quindío, Atlético Nacional, Envigado y el Deportivo Cali. Ahora continuamos con la siguiente parte de la tabla. El equipo Jaguares, con su victoria de domingo finalizando, está con 4 puntos en la posición número 9. Deportes Tolima está en el número 10 con 4 puntos, seguido de los número 11 con 4 puntos también el equipo Patriotas. El Junior de Barranquilla descendió a la posición número 12 gracias a la victoria del equipo Jaguares, que ha subido hasta la posición número 9. Por otro lado, el Once Caldas ocupa la posición número 13 con 4 puntos. El Deportivo Independiente Medellín tiene 3 puntos y ocupa la posición número 14. En el lugar número 15 está con solamente un punto Deportivo Pasto. El Equidad está con un punto en la posición número 16. Ahora veamos los 4 últimos de las tablas. Águilas Doradas con un punto en la posición número 17. El Atlético Huila en la posición número 18 con un punto. Y 0 pollitos, 0 huevitos, 0 puntos. El Independiente Santa Fe. Pero estas son las cosas del fútbol. Y el Deportivo Pereira en la posición número 20. Cerrando la tabla con solamente, o mejor, con ningún punto, 0 punto, también tiene el Deportivo Pereira. Vamos a ver los goleadores de la liga. Son los siguientes. Con cuatro goles, Brian Fernández del Atlético Bucaramanga, 2 partidos jugados y tiene 4 goles. Con 2 goles por el botín de oro de la liga está el jugador John Byron Garcés de la Alianza Petrolera. También está Andrés Sarmiento del Atlético Nacional con 2 partidos jugados, 2 goles. Y el volante Juan David Rodríguez con 3 partidos, 2 goles del Junior de Barranquilla. Ahora vamos a ver cómo será la próxima fecha. La fecha 4 de la Liga Betplay. Hay que ver que esto empieza desde el día viernes. El Atlético Huila se enfrenta al Deportes Quindío. El América de Cali se enfrenta al Once Calda. El Atlético Nacional recibe al Deportivo Cali. Duelo de verdes. Y hay duelo capitalino. El equipo Millonarios recibe al Independiente Santa Fe en 2 posiciones diferentes. El Millonarios con la posición número 1 y Santa Fe casi arañando el último lugar. Además, en la otra parte sería el equipo Equidad. Esto sería para el domingo. Equidad recibe al poderoso de la montaña. El Junior de Barranquilla recibe al campeón, el Deportes Tolima. La Alianza Petrolera recibe al Deportivo Pasto. Este es el día domingo. El día lunes se cierra la fecha con Atlético Bucaramanga contra Jaguares. Águilas Dorada recibe al Patriotas. Y el Deportivo Pereira cierra el día martes con el equipo Envigado. Entonces esto es lo que tiene que ver con la fecha 4 de la Liga Betplay 2021, que cada día se va tornando más interesante y da resultados muy interesantes. Hay equipos que deben estar en la primera parte de la tabla, pero están abajo. En cambio, los equipos pequeños están remontando. Se torna cada día más interesante la Liga Betplay 2021. Hay equipos que deberían estar en la parte alta de la tabla, pero están abajo. Por ejemplo, Independiente Santa Fe, el Junior de Barranquilla, que ocupa la posición número 12, Santa Fe en la 19, el Once Caldas en la 13, el Deportes Tolima, el campeón, está en la posición número 10, mientras equipos que consideran, entre comillas, pequeños, como el Atlético Bucaramanga y el Alianza Petrolera, están en la parte alta, e incluso el recién ascendido Deportes Quindío.
el Millonarios, que es uno de los equipos grandes que está repuntando. Los demás son equipos, como podemos decir, no de tan caros y tan costosos. Entonces, lo interesante del fútbol, y que se está volviendo cada vez más interesante, la Liga Betplay 2021. Así que esperamos que la cuarta fecha también nos tenga reservado emociones. Esto entonces, TV Análisis, tu canal, nuestro canal. ¡Hasta la próxima! No olvides suscribirte a TV Análisis, darle me gusta, compartir y activar la campanita de notificación para que te avise cuando haya un nuevo video. Ah, y no te olvides comentar. En TV Análisis usted podrá encontrar desde tutoriales, deportes y hasta curiosidades. TV Análisis, tu canal, nuestro canal.